La intensidad de la actualidad nacional no nos puede hacer olvidar la importancia de lo que está ocurriendo en el mundo, donde la tensión se está elevando de una forma muy aguda en algunos escenarios. Si no fuera por la decisión del Ministerio de Defensa en funciones de retirar la fragata Méndez Núñez de la expedición de la que formaba parte, esta expedición que lidera el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln, cuando cambió el rumbo esta expedición para dirigirse al estrecho de Hormuz. no nos hubiéramos fijado siquiera en lo que está ocurriendo en esa zona geográfica por la que pasa el 30% del crudo mundial. En los últimos días ha habido sabotaje contra dos petroleros saudíes, la tensión entre Estados Unidos e Irán en esa delicadísima zona es enormemente alarmante. Todos los observadores están convencidos de que se logrará evitar que las cosas pasen a mayores, pero por de pronto el Pentágono ya ha tomado la decisión de tener preparada una expedición de 150.000 hombres a Oriente Próximo. Como digo, los observadores cuentan con que eso se conseguirá controlar, como también cuentan con que se conseguirá controlar la tensión en la guerra comercial de Estados Unidos-China, que en los últimos días se ha acentuado de forma muy aguda. Antes del 17 de junio, que es el fin del plazo de concertación, se cuenta con que se llegará a algún acuerdo, pero por el momento las cosas están provocando grandes perturbaciones en todo el mundo, para empezar en las bolsas. Recordemos que el lunes pasado los Estados Unidos tomaron la decisión de subir los aranceles a, la, a, las, eh, a las importaciones chinas por un 25%. Total, el alcance del monto de la cosa era de 200.000 millones de dólares y los chinos contraatacaron anunciando que para el día 1 de junio iban a subir también las tasas a los productos americanos por un valor de 60.000 millones de dólares. Y en este caso, además, a productos que afectan directamente al consumidor, porque estamos hablando de productos agrícolas, de ropa, de electrodomésticos, de teléfonos. En fin, ya digo que todo el mundo cuenta con que se logrará evitar que la cosa se descoloque, pero inquieta a Donald Trump, porque Donald Trump está muy eufórico, está crecido por el éxito, los buenísimos resultados de la economía norteamericana, y da miedo este Trump. Eufórico. En todo caso, hay demasiadas luces rojas encendidas.